En la siguiente vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado, vamos a subir con dos cadenitas y vamos a tejer tres puntos altos, dos, tres y un aumento. Uno, dos, tres y un aumento. Y así toda la vuelta, amiguitos y amiguitas, para que vaya dando vuelo la faldita. Ya llegué a mi segunda vuelta de la faldita. Voy a sacar con un punto deslizado y vamos a meterle un palito a la cabeza para que no se mueva la cabeza. Le tenemos que meter un palito. Y luego vamos a rellenar este, vamos a rellenar lo negrito del tejido. Miren, con este palito ya no se mueve la cabecita. Porque si no le ponemos el palito, le va a quedar la cabecita así muy floja. Y ya con el palito se amaciza. Bueno, vamos a seguir con la vuelta número 3 de la faldita. Y ahorita vamos a rellenar el cuerpecito. En la siguiente vuelta vamos a subir con dos cadenitas. Y vamos a hacer cuatro puntos altos, perdón. Dos. Tres. Cuatro. Y un aumento. Se fijan, amiguitas y amiguitos, que ya va agarrando vuelo la faldita. Ahorita le voy a rellenar aquí para seguir con nuestra faldita. Así le vamos a hacer, amiguitas y amiguitos, en la tercera vuelta de la faldita. Cuatro puntos altos y un aumento. Ahorita nos vemos en la siguiente vuelta, amiguitas y amiguitos. En la vuelta número 4 de la faldita vamos a hacer dos cadenitas y cinco puntos altos, perdón. Son 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así vamos a dar toda la vuelta, amiguitas y amiguitos. Ahorita regreso con ustedes. Ya llegué a mi cuarta vuelta de la faldita. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a dar otras 10 vueltas, pero ya sin aumento. 1,
cabos, dos cadenitas, y ya nos vamos a ir en cada punto alto. Ya sin aumento ni nada. Uno, 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 uno. Como les digo, amiguitas y amiguitos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer otras 10 vueltas. Nos van a quedar 14 vueltas en total de la faldita. Y ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Vamos a cerrar con un punto, pero lo vamos a cerrar nada más agarrando la cadenita de atrás. Y cerramos. Vamos a tejer dos cadenitas y nada más vamos a agarrar la cadenita de atrás. Y así vamos a tejer todos los puntos altos, pero nada más con la cadenita de atrás. Miren, amiguitas y amiguitos, para que nos quede esto así levantadito, porque ya le vamos a hacer el circulito aquí a la faldita. Ahorita sigo con toda la vuelta, amiguitas y amiguitos, y regreso con ustedes. Vamos a cerrar con un punto deslizado, pero ahora sí ya lo vamos a agarrar normal. Vamos a tejer dos cadenas y en la siguiente normal. Vamos a tejer tres puntos altos, 3, 4, 5 puntos altos y una disminución. Cinco puntos altos, 2, 3, 4, 5. Y una disminución. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos altos y una disminución. En la cuarta vuelta vamos a hacer 3 puntos altos y una disminución. En la quinta vuelta, 2 puntos altos, una disminución. En la sexta vuelta, puras disminuciones. Y ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Perdón, en la sexta vuelta es un punto alto y una disminución. Y en la séptima vuelta sí son puras disminuciones. Me había equivocado, amiguitas y amiguitos. Ahora sí, ahorita regreso. Antes de acabar de cerrar, debemos de rellenar primero la faldita, amiguitas y amiguitos. Ahorita regreso con ustedes. Ya terminé, amiguitas y amiguitos. Voy a cortar mi hebra. Y voy a coser este agujerito que no se ve, amiguitas y amiguitos.
jalamos. Y vamos a rematar y vamos a esconder nuestra hebra. Se batalla porque está doblada la hoja, amiguitas y amiguitos. Y nos sale. Vamos a esconder nuestra hebra. Aquí le damos otro remate. Ya nos quedó nuestro cuerpo de nuestra Frida. Ahora vamos a ponerle las manitas, a coserle las manitas.